porque todo sale de algún lugar. ¡Comenzamos! ¿Qué mensaje mandaron a los chiapanecos Zoé Robledo y Eduardo Ramírez? En política no existen las casualidades, y aunque digan otra cosa, pero los dos que buscan ser gobernador de Chiapas, algo se traen entre manos. Por eso te presentamos tres lecturas de lo que habría sido el encuentro en el aeropuerto de la Ciudad de México. Número 1. Que tanto Zoé Robledo como Eduardo Ramírez se pusieron de acuerdo si los dos llegan a ser candidatos en 2024, uno por Morena y otro por El Verde o por la alianza PRI-PAN-PRD. Y de esta forma mandan la señal de que quien resultara ganador, el otro reconocería su triunfo. Nada más que aún no estamos metidos en el proceso electoral para la gobernatura de Chiapas. Número 2. Que ambos estarían pensando en un plan B, por si ninguno llega a ser candidato de Morena y de la posible alianza Juntos Haremos Historia. Por lo cual surge la pregunta: ¿tanto Zoé como Eduardo estarían dispuestos a traicionar a la 4T y al presidente López Obrador? Del senador venido del Verde Ecologista ya se sabe que se iría con la oposición, pero ¿es posible que haga eso el actual director general del Instituto Mexicano del Seguro Social? Uno de los hombres que ha recibido mucha confianza desde Palacio Nacional. Y 3. Que son parte del pasado en Chiapas. Hay quienes aseguran que para juntar a los dos y que se encontraran en el aeropuerto, los movió un tercero. No hay que olvidar que tanto Eduardo Ramírez y Zoé Robledo han convivido desde tiempo atrás, como también lo publicaron en la foto que compartieron en Facebook. En los periodos de los gobernadores Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco Cuello. Si es así, entonces lo que los unió tan precipitadamente son los intereses que se traen de grupo. De la misma forma, hay que recordar que ambos fueron militantes del PRD, uno de los partidos de la mafia del poder. Aunque no sabremos con precisión qué los llevó a que sostuvieran este encuentro, pero lo que sí no hay duda es que se adelantaron a los tiempos. Algo que seguirá dando de qué hablar por un buen tiempo en Chiapas. Y estamos con Guillermo Santiago en San Cristóbal de las Casas. Gusto saludarte, Guillermo. Un gusto, mi hermano. ¿Cómo estás? Pues gracias por habernos aceptado esta invitación a entrevistarte hoy aquí en San Cristóbal de las Casas. Dime, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, muy contento, muy feliz de estar aquí en mi tierra, de estar en Chiapas, de estar en San Cristóbal. Y lo más importante, de seguir luchando por lo que creemos que es la transformación en nuestro país. Guillermo Rafael Santiago Rodríguez. Así es. Este es mi nombre completo, mejor conocido como Guillermo Santiago, porque pues mi nombre está como de novela, está larguísimo. Entonces es la manera más fácil de que me ubiquen. Y eres el director del Instituto Mexicano de la Juventud del Gobierno Federal. A nivel nacional. Eres de los funcionarios de Chiapas a nivel nacional más joven, ¿no? Sí. Toda mi trayectoria política me ha tocado siempre ser el más joven, fui diputado federal el más joven. Cuando entré como director nacional de la juventud, fui el director en la historia más joven del instituto. Siempre me ha tocado estar marcando eso porque creo que es muy importante decir que es tiempo de la transformación y es tiempo de los jóvenes también.
y cómo van los trabajos en el Instituto Mexicano de la Juventud, porque muy, muy poco se habla a veces, ¿no? De... No, claro, compartirles, estamos muy contentos porque estamos por lanzar la tarjeta joven, que es un programa para generar descuentos a jóvenes, principalmente beneficiarios de los programas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y jóvenes de entre 12 y 29 años de edad. El objetivo es generarles descuentos, promociones. Próximamente saldrá la plataforma ya pública para que todo el mundo pueda registrarse, para que todo el mundo pueda participar. Y también compartirte que estamos con el programa Contacto Joven. Es un programa único en América Latina de atención psicológica gratuita, sin ningún condicionamiento y con atención de psicólogos jóvenes. Esto lo hicimos gracias a la colaboración con UNICEF y con la Secretaría de Salud a nivel federal. Estamos muy contentos. Oye, ¿y cómo le haces? Porque tienes que estar allá en esta encomienda en la Ciudad de México y vienes aquí a Chiapas, a San Cristóbal. ¿Cómo le haces con el tiempo? Pues mira, nos partimos en mil pedazos. Seguimos cumpliendo con la instrucción del presidente Andrés Manuel, cumpliendo con lo que él nos ha solicitado, de servirle a la gente, de servirle a las y los más pobres y de hacer que la 4T sea una realidad en cada rincón del país. Y bueno, pues ahora sí que estamos aprovechando cada minuto, cada segundo que se puede para seguir abonando esta construcción y no permitir que nunca más regresemos a esos tiempos de corrupción, a esos tiempos de la gran robadera que tanto daño le hicieron a Chiapas y al país. Ahorita vamos a entrar en ese tema. Oye, Santiago, Guillermo Santiago, ¿qué pasa con los jóvenes que tú tienes a cargo? Según tengo entendido que el Instituto Mexicano de la Juventud, entre su chamba, es promover a los jóvenes para que consigan trabajo. ¿Cómo van en ese sentido? Ah, mira, justo, la labor del instituto es coordinar toda la política nacional para jóvenes del país. Y en el tema laboral, justo ahora el presidente nos ha encomendado mucho esto, estamos haciendo comercio joven. Entonces, para todos los jóvenes que tengan emprendimientos, estamos capacitando, acompañando con jóvenes formadores, con capacitaciones de la Secretaría de Economía, también con capacitaciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el registro de marca, con el SAT también, que es un tema muy importante. Entonces, hemos avanzado de manera coordinada, de una manera muy buena para lograr esta capacitación, este mejoramiento en las habilidades de las y los jóvenes y así poder avanzar de manera conjunta. ¿Y si se está logrando? Porque claro, tengo entendido que son como alrededor de, si no me equivoco las cifras, si me equivoco, corrígeme, 40 millones de jóvenes, alrededor de 40 millones. No, en el país hay 37 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años de edad. De este sector hay 14 millones de jóvenes que tienen en edad productiva, en edad laboral ya. Y gracias a programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, se ha logrado incluir a más jóvenes al mercado laboral de manera formal, que es uno de los grandes retos que teníamos y que ya estamos cumpliendo. Pues es importante todo lo que está haciendo y pues hay que seguir difundiendo, ¿no?, esas claro, actividades a través del Instituto Mexicano. Y bueno, ahora vamos a entrar sobre ese punto que tú estabas diciendo, Guillermo, en este momento, de no retroceder, de que no regrese la corrupción al país y a Chiapas. A ti te recordamos bien cuando fuiste diputado federal, si no me equivoco, el único diputado federal que tuvo Chiapas de Morena, y estuviste denunciando la gran robadera del entonces gobernador Manuel Velasco, hoy senador plurinominal del Verde Ecologista. ¿Qué pasó con la gran robadera, Guillermo? Claro, bueno, qué bueno que das el espacio para mencionarlo. Nosotros presentamos todas las denuncias y solicitamos el juicio político a Manuel Velasco ante la comisión instructora. Presentamos un expediente de más de dos tomos bastante enormes y quedó en manos de la comisión instructora quitarle el fuero para comenzar ya un proceso legal y judicial en su contra, porque antes no se puede, porque tenía fuero, en ese tiempo era gobernador. Cumplimos con todo el procedimiento, pero lamentablemente por la colusión y la complicidad de los mismos de siempre, no dejaron que avanzara el tema para el desafuero, no lo permitieron. El PRI y el Verde. El PRI y el Verde, en ese momento, ¿no? Entonces, justo no permitieron que avanzara, lo protegieron. Y yo seguiré, mucha gente me pregunta, ¿qué pienso al respecto? Yo sigo pensando lo mismo, cárcel para los corruptos que saquearon Chiapas. Es lo que sigo pensando, es lo que sigo creyendo, y en eso me seguiré sosteniendo. Quiere decir que Manuel Velasco debería de ser juzgado. Claro, por supuesto, porque dejó al Estado saqueado, dejó un Estado en la ruina, y justo no podemos seguir permitiendo eso.
Pero podemos seguir. Y no podemos tampoco olvidarlo, porque eso también no es bueno. Hay que recordar, y sobre todo, que la justicia tiene que llegar. Yo tengo la certeza y la esperanza de que va a llegar la justicia. ¿Tú crees que vamos a ver eso? Yo creo que sí. Porque se dice, discúlpame Guillermo, se dice que Morena a nivel nacional protege a Manuel Velasco. No. A ver, ojo, y muy importante de aclarar. Morena no protege delincuentes. Esa es una realidad. Morena no protege delincuentes. Y Velasco no está en Morena, que también hay que decirlo, él no está ahí. Y también se dice, bueno, aprovechando la entrevista, y qué bueno que se dio, que ya te volviste amigo de Manuel Velasco. No, ¿cómo crees? Eso para mí es una ofensa personal, porque va en contra de mis principios. Yo no soy amigo de corruptos, ni amigo de personas que saquearon Chiapas y que han hecho sufrir a nuestro pueblo. Eso sí, jamás. Jamás, jamás, jamás. ¿Y qué opinas, por ejemplo? Bueno, tú ventilaste varios casos de la robadera, pero nosotros el año pasado investigamos y encontramos la desaparición del Fonden. ¿Qué opinas sobre esto? Que es parte también de esta corrupción que se dio en el sexenio pasado. ¿Qué opinas de la desaparición del Fonden en el gobierno de Manuel Velasco? No, con Velasco pues desaparecieron el Fonden y como eso muchas otras cosas más, dinero que se tenía que ocupar para el tema de damnificados en temas de emergencias naturales, cuando por ejemplo el sismo de 17, por ejemplo, o las inundaciones, era tanta su ambición que se deshumanizaron y que ante la necesidad de la gente, ante un accidente, ante un tema natural, en el que perdieron todo, perdieron casas, perdieron todo, les importaba más sus bolsillos de los que gobernaba que el bienestar de la gente. Y eso duele muchísimo, es una afrenta al pueblo enorme, porque es decir, eran tan cínicos, tan ratas, que prefirieron ver cómo la gente sufría antes que ayudarla. Qué lamentable, y lo que tú decías al principio, pues se vienen las elecciones de 2024 y ahí va a estar la decisión del pueblo chiapaneco, en este caso de los que vivimos en Chiapas, si queremos regresar a ese periodo, ¿no?, de corrupción, de malos manejos, o queremos permitir que se estén dando las cosas como se están dando en Chiapas, que hay tranquilidad, se ve trabajo, se ven obras, ¿no? Claro, justo yo reconozco mucho el trabajo del gobernador Rutilio, porque yo se lo he dicho personalmente, sacó al estado de terapia intensiva. O sea, sacó al estado de ese nivel de putrefacción en el que estábamos. Y lo está poniendo a caminar. Y estamos saliendo nuevamente adelante. Pero por supuesto tenemos que ayudarlo y tenemos que seguir construyendo y tenemos que seguir caminando para que este cambio se siga sintiendo. Pero ¿cómo hacerle, Guillermo, con aquellos que todavía se quieren colar en Morena? Hay aspirantes, ¿no? Hay aspirantes. Claro, mira, no, por supuesto, como en todo, porque ahora, como dice el presidente, ya le salió carnita al hueso. Entonces todo el mundo está ya emocionado por estar en Morena. Antes nadie quería estar en Morena, ahora todo el mundo quiere estar en Morena. Entonces, yo qué digo y qué planteo y qué sostengo es que nos organicemos, que como sociedad, que como pueblo nos organicemos, que no nos demos por vencidos y sigamos caminando y sigamos luchando. Eso va a ser muy, muy importante. No perder la esperanza. Morena es el movimiento del pueblo, es el movimiento de la gente. A ver, ¿qué opinas, por ejemplo, de los aspirantes? Bueno, todavía nos son pretensos, ¿no? Pero, por ejemplo, vemos a Zoé, vemos a Eduardo Ramírez, vemos a Sacil. ¿Qué opinas sobre ellos que ya, pues, abiertamente están contemplados para buscar la candidatura de Morena? Pues mira, hay que ser respetuoso de los tiempos. Yo admiro mucho a Zoé, es mi compañero, es mi amigo y mi referente y mi líder en Chiapas. Creo que Zoé es un hombre muy comprometido, es un hombre honesto, que el presidente le tiene mucho aprecio, el presidente le tiene mucho cariño y el aprecio por el trabajo que ha hecho, por el gran trabajo que ha hecho y porque se ha puesto al pie de las circunstancias, de los temas y no se dobló. ¿En qué sentido? Cuando fue la pandemia, creo estuvo al frente del IMSS y sacó adelante. Cualquier otro director hubiera permitido que se viniera abajo todo y él no. Él estuvo al frente de la batalla. Y con Eduardo, pues con Eduardo en la esquina. Y yo lo he dicho públicamente siempre y lo solté siempre. Ellos ya estuvieron en el poder en Chiapas y cómo nos dejaron. Ya estuvieron y ¿qué hicieron? Desgraciaron a nuestra ciudad. Desgraciaron a nuestro estado. Lo llenaron de corrupción. Entonces yo creo que
es muy claro el rumbo al porvenir en el que estamos luchando y trabajando. ¿Pero no crees que se puede dar la candidatura para una mujer a la gobernatura de Chiapas? Mira, yo creo que hay que ser respetuoso de los tiempos legales, es un tema que todavía no está, habrá que esperar los tiempos y ver cómo se van dando las cosas, pero lo más importante es no dejar de luchar y no dejar de trabajar para que las cosas sigan cambiando en Chiapas y que la 4T siga existiendo y siga caminando en nuestro estado. Y hablando sobre esto que se viene, Guillermo, una pregunta obligada, porque no todas las veces tenemos enfrente con este ir y venir de la Ciudad de México a Chiapas, San Cristóbal. ¿Tú vas a participar en el 2024 para la alcaldía de San Cristóbal? Yo voy a ser respetuoso de los tiempos legales, pero que quede una cosa clara, vamos a luchar por la transformación de México, por la transformación de Chiapas y por la transformación de San Cristóbal de las Casas. ¿Estás decidido en ese sentido, por lo menos, a recuperar San Cristóbal para Morelos? Estoy decidido a recuperar nuestra ciudad para la gente, para el pueblo, que haya paz, que haya seguridad, que haya tranquilidad. Eso es lo más importante. Porque ahorita es obvio, ¿no? San Cristóbal está en un desastre. San Cristóbal está en su peor momento, lamentablemente, por la inseguridad, por la corrupción. Está en una situación crítica, como nunca antes lo habíamos visto. Y me queda claro que la única manera de sacarlo adelante es con organización popular, con honestidad y con mucho trabajo. Pues te agradezco mucho, Guillermo Santiago. Ya lo escucharon ustedes. Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, quien es el director del Instituto Mexicano de la Juventud, es diputado federal de Morena en Chiapas, el que estuvo denunciando a Manuel Velasco cuando fue gobernador de esta gran robadera. Pues Guillermo, ¿algo más que quieras agregar? Pues agradecerte mucho el espacio, de verdad te lo agradezco muchísimo, estamos a la orden y no vamos a descansarnos, porque nuestra causa es Chiapas, nuestra causa es San Cristóbal, nuestra causa es México, y aquí vamos a seguir en la lucha, pues somos luchadores sociales más que políticos. Pues te agradezco mucho, Guillermo, ya lo escucharon ustedes, Guillermo Santiago, mejor conocido así, Guillermo Santiago, y vamos a estar muy al pendiente de todo, de todo lo que estés realizando y sobre todo a ver qué camino lleva este proceso de denuncia en cuanto a la gran robadera. Yo les agradezco su preferencia. Lo bueno, que se van acomodando las cosas. Para las elecciones en el Estado de México y en Coahuila, las primeras encuestas aseguran que Morena gana con Delfina, pero que pierde con Guadiana. Y así, la izquierda en México avanza de manera democrática, sin afectar a la oposición, por lo menos al PRI. Eso es lo bueno, que se van acomodando las cosas y se van conformando los grupos para el 2024. Lo malo, que se baja del ring. Movimiento Ciudadano y su candidato a la gobernatura en el Estado de México alegan que no había condiciones para participar en la contienda. Y con esto evidencian el monopolio de la política en México. Hubieran garantizado la participación de MC, que aunque no tenía posibilidades, pero por lo menos ayudaba a transparentar el proceso electoral de este año. Eso es lo malo, que se baja del ring y parece que ya está todo arreglado. Lo peor, que ahí sí funcionan. Montaron un gigantesco operativo para encontrar a los 4 norteamericanos que se hallaban perdidos. Pero que no sean mexicanos, porque a esos no los toman en cuenta y nunca los encuentran. ¿Cuántas familias ruegan por la intervención de las autoridades para que hallen a sus seres queridos? Ahí está el caso de los 43 normalistas
que ya pasó el PRI, va a pasar Morena y nunca se sabrá la verdad. Eso es lo peor, que ahí sí funciona lo que hace para quedar bien en el extranjero. Y así llegamos al final de esta emisión. Y como ya se la saben, nos vemos en la siguiente.